La artesana Rosalie Watson trabaja las técnicas del tejido de cestería que se han transmitido de generación en generación. Las fibras naturales que se utilizan, llamadas wild pine y grass borne, son nativas de San Andrés y se recolectan cerca de los manglares. En su visita a la artesana, el colectivo Mangle conoció todo el proceso de recolección y tejido de estas fibras. Juntos proponen una composición de elementos escultóricos inspirados en el mar, tomando como referencia las atarrayas. Así se crearon módulos de diversos tamaños y formas. El objetivo es que cada pieza proyecte el entorno en el que se desarrolló y refleje las costumbres del contexto.